Primeramente se citaron a las enfermeras, el personal de salud que atendió al difunto Boya, para que den cuenta qué es lo que había sucedido, cómo fue, en qué horario había fallecido el señor Boya, porque al parecer dentro de las filmaciones no daba el horario consignado por el médico Ábalos en la partida de defunción. Había una gran discrepancia horaria, por lo cual nosotros solicitamos que el médico sea investigado penalmente, perseguido penalmente por el delito de falsedad ideológica, porque no puede armar un historial médico y mucho menos consignar el deceso de una persona falseando los datos. O sea que teníamos que investigarlo y así es como lo peticionamos oportunamente. Hasta el día de hoy no tenemos razón para entender que las cosas habrían sido de otra manera. Así que es lo que esta querella está fundamentando. De esta forma también al personal de las enfermeras, solicitamos que den cuenta qué es lo que había sucedido. Ellas en un extenso testimonio pudieron argumentar qué es lo que había pasado durante las etapas, las franjas horarias de atención que ellas tenían dentro del Sanatorio Pasteur. Hasta ahora, todo indicaría de que civilmente y penalmente el Sanatorio Pasteur está bastante complicado. A pesar de que el abogado de él hoy nos llegó una notificación, el abogado que representa a Sanatorio Pasteur, el doctor Pedro Vélez, solicitó la desestimación de la causa por falta de delito. A nuestro parecer eso no ocurre. Existe un delito. No se entregó el cadáver a la familia Moya, por lo cual hay una retención indebida. Estamos impulsando la causa de todas formas para llegar al esclarecimiento cabal de los hechos. Doctor, ¿se pudo avanzar o indagar respecto a las ampollas que se habían puesto en el suero al paciente Moya? Según lo que dijo la enfermera que había actuado en ese momento dentro de sus funciones y de acuerdo a su profesión, dijo de que era para revivirlo, era una forma para revivir a la persona que estaba convaleciente, ya que no hay otra manera de hacerlo, porque la respiración cardiopulmonar impulsada a nivel mecánico con las manos estaba prohibida porque las personas que están afectadas por COVID largarían mucho, esparcirían el virus, Claro. digamos, cuando largan el aire retenido en los pulmones. Así que, esas fueron las explicaciones. La señora a quien represento, a la familia del occiso Moya, lamentablemente no está conforme con lo que el pastel está. Usted sostiene que el sanatorio está complicado. El sanatorio sí, también, aparte también nos dimos cuenta de que fueron solicitados para tomar testimonio las empresas fúnebres. Los titulares de la empresa fúnebre y el personal que intervino directamente con el traslado de los cadáveres a los diferentes cementerios de la provincia. Y no coinciden en muchas cosas. O sea, ellos dicen que se le han entregado cadáveres pertenecientes a otras personas, pero que ellos en ningún momento trasladaron a Moya, porque llevaron bolsas dentro del protocolo sanitario COVID, llevaron bolsas negras con rótulos, pero todo implicaría de que llevaron dos veces a un mismo cadáver de apellido Endrizi. Así que es increíble lo que sucedió en ese día. Lamentablemente todavía no se esclarece qué es lo que pasó realmente. Por último, doctor, ¿cómo continúa la causa? Esperamos ahora contestar al planteo que hizo el doctor Vélez de que existencia de delito. Nos vamos a oponer
de punta a punta ese planteo porque consideramos que sí existe un delito y que la fiscalía debe continuar con las investigaciones. Así que vamos a, bueno, el equipo de abogados que está representando a la familia Moya, vamos a continuar impulsando el procedimiento hasta que realmente demos con el paradero de los restos cadavéricos del occiso Moya y que se esclarezca la situación civil y penal por la cual está complicado a nuestro entender el Sanatorio Pasteur. Lo que sí vemos es de que existe, no por parte de la Fiscalía, pero sí existe cierto desdén como para ayudar a la investigación por parte del Sanatorio Pasteur. Me parece que, como existe cierta influencia política dentro de toda la situación de esta causa, obviamente están convencidos de que no va a existir ninguna penalidad, ni civil ni penal, que caiga sobre ellos. Nosotros no vamos a detener nuestro accionar hasta que realmente se dictamine mediante una sentencia judicial. Por eso la familia Moya está impulsando y en marchas a pedido, digamos, de todo el grupo, de todo el barrio, porque el señor Moya era muy querido, en búsqueda de justicia.